Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos un día más al canal Rituales de Alejandra Valls. Mi nombre es Alejandra, para los que no me conocen, y estoy en Mendoza, sí, en Mendoza, en la República Argentina. Mendoza es la provincia del sol y del buen vino. Hoy está lloviznando, pero bueno, es así el eslogan, como siempre les digo, así que bueno. Paciencia, llegó el otoño a Mendoza y es precioso, ¿sí? Bueno, hoy día les traigo un ritual acompañado de un conjuro. Sería en dos partes, ¿sí? Sería como el ritual más la oración. Presten mucha atención a estas cosas que hacemos nosotros porque no siempre lo van a conseguir a disponibilidad del público, ¿sí? Así es que yo les pido que lo graben o que lo guarden en algún lugar para tenerlo para cuando realmente los necesitan. Háganse una carpeta, háganse un cuadernito y vayan escribiendo, vayan anotando como hacían los de antes, que iban guardando todo en el mismo cuaderno, ¿bien? Háganse un cuaderno de rituales, háganse un cuadernito de magias, háganse un cuadernito de palabras mágicas, porque siempre en algún momento de la vida nos hacen falta. Bien, bueno, esto es una fórmula encantatoria, una fórmula encantada, digamos, que data del año 1110 más o menos aproximadamente. En algunos escritos que se quemaron en esa época, bueno, aparecieron algunas leyendas, algunos escritos, algunas palabras secretas, mágicas, escondidas. Entonces, las estamos ocupando. No es que sean nuevas, no es que sean de ahora, pero sí este ritual les va a servir a muchas personas para frenar algo que se les viene, para frenar, para ponerle freno con las manos, con el alma, con el corazón y con la vida, a cuando ustedes saben que se les viene algo grave, algún problema, digamos, que se va a salir de todas las dimensiones, ¿bien? Entonces, para eso es este ritual, este conjuro, esta fórmula, para frenar todo tipo. Por ejemplo, si es algún tipo de dolor por una enfermedad X, si es algún tipo de energía negativa, fea, mala, oscura, que esté perjudicando o que venga a perjudicar. Por ahí me dicen, y va a venir tal persona a mi casa y tengo un terror porque sé que después mi casa no queda igual, nosotros quedamos todos de los pelos, quedamos todos peleando, quedamos todos enojados, con muchos problemas, y se nos viene la noche después de que viene esa persona. Realmente, hay personas que tienen una fuerza y un poder energético que no se puede contra ellos, ¿sí? Pero sí podemos hacer algo al respecto como para frenar y ponerle una pared blindada, sería un blindado a nuestra persona y para proteger a todos los de nuestra casa. Así es que hagan esto. Con mucho amor, como siempre les digo, para estas cosas se necesita mucho amor, mucha fe y mucha acción. Entonces, háganlo, déjenlo por ahí guardado si quieren, pero ténganlo hecho a modo de amuleto, a modo de una fórmula encantada, por ejemplo. Ténganlo guardado o háganlo y lo dejan en su casa a modo de protección. Porque en realidad siempre nos están llegando ataques psíquicos, ataques de energías, y siempre somos nosotros un blanco perfecto. A veces cuando estamos con las energías sumamente limpias, somos el blanco perfecto para los que quieren estar al ataque todo el tiempo. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a hacer esta fórmula encantatoria. Yo se las digo que es del año 1110, más o menos fue donde aparecieron unos manuscritos que se prendieron fuego y bueno, se rescataron algunas frases, algunos trozos de los libros, de los papeles que la gente
En esa época escribía, anotaba y en eso confiaban. ¿Bien? ¿Y por qué no lo vamos a hacer nosotros y por qué no vamos a confiar nosotros? ¿Sí? Bueno, esa fórmula, les digo que lleva dos pasos, lleva dos pasos, lleva la fórmula secreta más la oración. Así es que si quieren van a ir pausando el video y yo les voy a ir diciendo. En forma de cruz, en forma de cruz, a ver. En forma de cruz, así, en forma de cruz, ustedes van a anotar las palabras stomen, metafofu, stomen, metafofu, en forma vertical, stomen, metafofu, así. Bien, ahí se los pongo, miren. Para que lo vean. Stomen, stomen, metafofu. Así. En la parte vertical de la cruz. Y atravesado vamos a poner stomen calcos. Ahí se los pongo también. Stomen calcos. Stomen calcos. Stomen. Metafofu, metafofu, stomen calcos, atravesándolo, formando una cruz. Bien, eso lo vamos a escribir en un papel más chico porque lo que necesito hacer es lo siguiente. Acá vamos a escribirlo en un papel más chiquito. Esto se lo hice bien grande para que ustedes me lo vean y le puedan hacer una captura de pantalla, pero háganlo en un papel más chico, ¿bien? Con la frase, stomen, stomen, metafofu, metafofu. Y atravesado ponemos stomen, stomen, calcos, calcos. Bueno, ahí no lo van a poder ver ahora, pero está escrito de este otro lado. Ahí está, ¿ven? Nada más que si no les va a quedar al revés a ustedes. Una vez que lo hicieron en un papel más chico y recortado, ¿bien? Vamos a buscar tres varillas de incienso, tres varillas de incienso. Yo tengo estas color lila, pueden ser de cualquier color, o sea, pueden ser de benjuí, de mirra, de sándalo, de la que ustedes quieran y tengan en su casa. No salgan a comprar, no salgan a comprar. Y si no, en una rama de canela, también se puede hacer en una ramita de canela. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner este papel enrollado acá. Con los tres sahumerios, así, bien, con los tres sahumerios, y vamos a buscar un hilito de color rojo, y lo vamos a atar. Vamos a darle unas vueltas acá. Lo vamos a atar bien, 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 bien. Bien enrollado esto, así. Y vamos a hacerle 7, 7 nuditos, ¿sí? Vamos a ponerlo lo más abajo que podamos si usan sahumerio, lo van a poner en la parte más abajo del sahumerio, ¿bien? Cosa que esto después lo vamos a prender un poquito, hasta acá se va a quemar, ¿bien? Hasta ahí lo vamos a dejar que se queme, más no, hasta ahí no más. Porque esto después lo que vamos a dejar nosotros a modo de protección en la casa. Bien, vamos a hacer esto. Acuérdense que esto es para cuando tienen juicios difíciles, para cuando tienen que presentarse ante algún jurado, ante la justicia, ante algún problema que sea grave, pero realmente grave. No lo hagan, ay, porque aquel me miró mal o porque no, eso no. Esto es para cosas fuertes, para energías graves, ¿sí? Para cuando se presenta
en la familia un problema grave de salud. Lo vamos a hacer 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, ya tenemos la primer parte del ritual. Bien, ahí está listo. Esto después que hayan leído esta oración 7 veces, van a prender los 3 sahumerios, bien, y lo van a dejar apoyados o lo van a clavar en una planta, en una plantita o en el jardín en su casa, bien. Se tiene que quemar solamente hasta ahí, el papel no se tiene que quemar, bien. Bueno, vamos a decir esta oración. Pongámonos en pie con respeto, pongámonos en pie con asombro. Lo repetimos 7 veces. Pongámonos en pie con respeto, pongámonos en pie con asombro. La tercera. Pongámonos en pie con respeto, pongámonos en pie con asombro. Pongámonos en pie con respeto, pongámonos en pie con asombro. Pongámonos en pie con respeto, pongámonos en pie con asombro. Pongámonos en pie con respeto, pongámonos en pie con asombro. Pongámonos en pie con respeto, pongámonos en pie con asombro. Seguido esto, prendemos los sahumerios, ya están enterrados en una planta en sus casas, y cuando llegue hasta ahí lo apagan y lo dejan enterrado donde lo pusieron. Háganlo, no me crean, siempre les digo, no me crean, háganlo ustedes y después me cuentan sus resultados, ¿bien? Son pocas cosas que estamos haciendo, pero están dando unos resultados hermosos, hermosos, hermosos. Así es que bueno, espero sus fotos en Instagram, en sus historias, me etiquetan, así yo las puedo compartir. Y espero que estén sumamente bien y que les gusten estos rituales que estamos haciendo, que son fantásticos, son fabulosos, pero siempre hay que hacerlos, como les digo. La fe seguida de la acción. Sin fe no hay acción y sin acción tampoco hay fe. Bien, así que bueno, los quiero un montón. Espero que estén súper recontra, que estén más que bien y que les vaya muy, pero muy, muy bien en todo lo que hagan, lo que empiecen, lo que tengan atorado, atrancado. Bueno, tienen acá para hacer dulce de rituales, de todo lo que se les ocurra y para todo lo que quieran. Así es que la gente que está siguiéndonos en este canal, les va muy bien, yo les digo, les va muy bien a todos, porque no tienen otra salida, les tiene que ir bien, sí, sí o sí, no tienen otra alternativa. Acá estamos dando cursos para sobresalientes, bien, no para sobrevivientes, así es que bueno, para los que quieren sobresalir, tienen este canal para sacar todo lo que necesitan, ¿sí? Sáquenle todo el jugo, expriman el canal, no interesa, no interesa, porque están teniendo un material divino en sus manos, ocúpenlo, ¿bien? Ocúpenlo, háganme el favor, ocúpenlo con fuerza, con felicidad, con amor, y desde ahí saldrá todo bien, ¿bien? Bueno, muchos besos, muchos éxitos, muchos augurios, besos, abrazos, mordiscos para todos, los quiero un montón. Y nos vemos en el próximo video después de dar las gracias, ¿sí? Gracias, gracias, gracias. Chao, chao.